Hola, sean todos muy bienvenidos a este su canal Mujer, Belleza y Salud. Aprenda a recuperar el cartílago deteriorado de sus caderas y rodillas. Conozca esta forma natural de recuperar el cartílago de su cuerpo. El cartílago es un tejido flexible presente en diversas partes de nuestro cuerpo que cubre la superficie de los huesos, especialmente en las articulaciones. En nuestro día a día, el cartílago que más frecuentemente sufre daños y lesiones es el de las rodillas y las caderas, y ambas son esenciales para nuestra movilidad. La medicina tradicional señala que no es posible regenerar el cartílago de las articulaciones. Sin embargo, la medicina natural afirma lo contrario. Me gustaría saber en los comentarios si padece de problemas en las rodillas o en la cadera. De ser así, comparte con nosotros qué tratamientos está usando. ¿Cómo recuperar el cartílago de las rodillas y caderas de forma natural? De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Maryland en los Estados Unidos, la lisina es un nutriente muy importante y decisivo en la recuperación del cartílago afectado en nuestro cuerpo. Si el paciente necesita restaurar el cartílago, especialmente en las rodillas y cadera, los científicos recomiendan reforzar el consumo de este nutriente con base en la alimentación. El estudio indica que lo ideal sería el consumo de cerca de 12 miligramos de lisina por peso corporal. La lisina está presente en diversos alimentos que encontramos fácilmente en el supermercado, entre los cuales se encuentran nueces, almendras y pasas, higo, levadura de cerveza, carnes rojas, bacalao, huevos de gallina, de preferencia de gallinas criadas de forma natural, soya, queso y gelatina sin sabor. Los investigadores afirman que la ingesta de cierta cantidad de lisina, unida a otros nutrientes que vamos a referir más abajo, puede ser decisivo en la recuperación del cartílago afectado en un paciente. Receta para regenerar el cartílago. Preparar esta infusión es muy fácil, totalmente natural, y lo mejor es que puede ingerir a temperatura ambiente, fría o tibia. Ingredientes: una cucharada de romero, 2 hojas de salvia, 2 ramas de hierbabuena, 1 cucharada de tomillo y 1 litro de agua. Preparación. Para comenzar, deberás hervir el litro de agua. Cuando esté en punto de ebullición, agregue el romero, la salvia, la hierbabuena y el tomillo. Es importante que todas las hierbas estén frescas para que logres aprovechar sus propiedades. Deja hervir las 4 hierbas por 5 minutos. Apaga y deja reposar por 15 minutos. Cuando esté tibio, puede proceder a endulzar con miel. De lo contrario, se recomienda beber de forma natural. Beba esta infusión diariamente durante 3 semanas. Esta receta no sustituye la consulta u opinión médica. Recuerde que cada organismo es diferente. Acuda a su especialista antes de iniciar con cualquier tratamiento. Además de la lisina, otros nutrientes también pueden contribuir a recuperar el cartílago. A continuación enumeramos algunos de ellos. Vitamina C. La vitamina C estimula la producción de colágeno, lo que es extremadamente importante para la reconstrucción natural de ligamentos y tendones. Puedes encontrar vitamina C en diversos vegetales como batata, lechuga, pimentón, cebolla, naranja, limón, uvas, acerola y moras. Vitamina D. Esta vitamina es importante para el mantenimiento de la salud del cartílago. La vitamina D puede ser absorbida a través del contacto con la luz del sol. Se recomienda la exposición al sol antes de las 10 a.m. y después de las 4 p.m. Gelatina. Además de la lisina, la gelatina es también rica en colágeno, que facilita la construcción del cartílago y posee 10 aminoácidos esenciales libres de cualquier tipo de grasa o colesterol. La cantidad ideal de gelatina
gelatina a ser ingerida es de 5 a 10 gramos por día. La mejor forma de ingerirla para aprovechar bien todos los nutrientes esenciales para la regeneración del cartílago es la siguiente. Mezcle 5 gramos de gelatina incolora y sin sabor en un cuarto de taza de agua fría. Deje reposar fuera de la nevera durante toda la noche. A la mañana siguiente tendrás la composición de una jalea. Consuma esa jalea en ayunas. Si deseas mejorar el sabor, puedes adicionar un poco de limón o miel. El tratamiento puede ser prolongado por 30 días. Si quieres repetirlo, necesitas esperar un intervalo de 6 meses. Cloruro de magnesio. Este es otro nutriente importante para la regeneración del cartílago, pero debe ser tomado con cuidado. El cloruro de magnesio es contraindicado en casos de diarrea o insuficiencia renal. El consumo no puede ser en exceso, pues puede causar náuseas, vómitos, diarrea e incomodidad en la zona abdominal. En dosis correctas, el magnesio puede ser un fuerte aliado en la regeneración del cartílago. Vierta un paquete pequeño de magnesio de 33 gramos en un litro de agua. Mezcle bien y mantenga en la nevera. Debes tomar 50 mililitros por día. Si nuestro video te ha sido de gran ayuda, dime en los comentarios desde qué país nos estás siguiendo para saludarte y regalarte un corazón. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.